En mi gobierno habrá austeridad, transparencia y cuentas claras a los tabasqueños, Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, 27 de mayo. A establecer de manera inmediata un programa de austeridad que suprima privilegios de altos funcionarios y gastos innecesarios, se comprometió Arturo Núñez Jiménez, quien afirmó que en su gobierno se racionalizarán y transparentarán las finanzas públicas, combatiendo frontalmente la corrupción, negligencia, clientelismo electoral y opacidad en la gestión de los ingresos, los gastos y el endeudamiento. Al encabezar el Foro Ciudadano Saneamiento de las Finanzas Públicas, el abanderado de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco integrada por el PRD, PT y MC explicó que el objetivo es reducir progresivamente el gasto corriente y privilegiar el de inversión en obras de infraestructura y actividades productivas intensivas en la generación de empleos. Luego de expresar que el desarrollo de Tabasco no debe estar supeditado a una lista de supermercado con propuestas incumplibles y electoreras, con las que se pretende engañar, pues de nada sirve prometer obras que solamente endeudarán más al Estado, Arturo Núñez aseguró que él sí promoverá ante el Congreso local la derogación de la ley del impuesto estatal vehicular. En ese sentido, aseguró que se fortalecerán los mecanismos de control y fiscalización del gasto estatal, así como la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental, pero de manera particular, se replantearán a fondo las finanzas del ICET, a fin de garantizar a los trabajadores estatales y municipales servicios y prestaciones de calidad. También, señaló, se proyectarán los egresos estatales en apoyo a la planeación del desarrollo integral de Tabasco, con base en instrumentos como el presupuesto participativo, la gestión para resultados y la evaluación del desempeño, que en conjunto impidan la discrecionalidad, el autoritarismo tecnocrático y las ocurrencias en la asignación de los recursos. Lo que estamos prometiendo para la entidad está basado en una visión integral y estudiada por profesionales, no son ocurrencias ni propuestas populistas para enganchar a incautos, aseveró el candidato izquierdista, quien destacó que en su gobierno elevarán los ingresos públicos, mediante el mejoramiento de la eficiencia administrativa en la recaudación, basada en el otorgamiento de facilidades a los contribuyentes y sin generar nuevas cargas impositivas.